Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible, que es un curso que estoy impartiendo en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Vamos a seguir hablando sobre derivadas, algunos problemas donde ya podemos aplicar la derivada como una herramienta. Vamos a seguir hablando de marginales y a ver si nos da tiempo de hacer algo con exponenciales, usándolo para describir procesos crediticios sencillos, ¿no? Pero bueno, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto alcanzamos a hacer hoy. Bueno, entonces vamos a hablar sobre cantidades marginales, ¿no? O marginalizadas. Habíamos escrito que podíamos describir ciertos procesos productivos de forma primaria, digamos, como procesos donde nos interesa conocer costos, ingresos y ganancias, ¿no? Pero a veces esos costos, ingresos y ganancias, pues no nos interesan tal cual la cifra, ¿no? Nos interesa ver cómo va cambiando. Y para eso tenemos que introducir o recordar que nuestras derivadas, pues son tasas de cambio. Y entonces, estamos hablando de costo marginal. Si la C de X es el costo, entonces el costo marginal es la derivada de la C de X respecto de X. El ingreso marginal, lo mismo. La función que mide los ingresos es la derivada. Y las ganancias, que es la diferencia, marginales, pues es lo mismo. Tomamos la derivada de la ganancia respecto de X, y esto es la derivada de los ingresos menos los costos, ¿no? Ok, entonces hagamos un ejemplo más calculando costos marginales. Supongamos que hay una empresa que fabrica alguna parte automotriz y que tiene una función de costo que es 50,000 más 600x menos 0.75x al cuadrado. Entonces acuérdense del dibujito que hicimos la vez pasada. Decíamos, si el costo se comporta de esta forma, su gráfica pues es grosso modo de esta manera. De hecho está cuando la X es 0, esto pasa por 50,000. Entonces, cuando la X es 0, esto pasa por otro punto, ¿no? Entonces, esto va como así. Ahora, esto es, digamos, el problema matemático, matemáticamente descrito, porque estos costos de aquí no existen, ¿no? Partimos del costo base, que son los 50,000, y realmente lo que nos interesa de la función va de este lado. Entonces va a alcanzar un punto
donde alcanza un costo máximo y a partir de ahí esta es la cantidad de mercancía, este es el costo. Entonces a partir de este punto va a empezar a disminuir el costo, ¿no? Entonces hay un volumen de mercancías que es un umbral para el costo. Entonces lo que sigue, digamos conceptualmente, es pensar en este tipo de cosas que son fenómenos críticos, ¿no? Alcanzan un valor crítico, que después de ese valor crítico va a haber un cambio en el comportamiento de la función, ¿no? En este caso deja de ser creciente y empieza a ser decreciente. Es un tipo de cambio que puede haber. Entonces vamos a calcular el costo marginal de producir 200 piezas de estas, ¿no? Entonces vamos a hacer la derivada de la C. Van a ser 600 menos 2 por 0.75 por X, ¿no? Estos son 600 menos 1.5 X, ¿no? Y queremos saber qué pasa en 200, ¿no? Entonces, en 200 piezas, pues tenemos 600 menos 1.5 por 200. Estos son 600 menos 30, ¿no? Que son 570, ¿no? Entonces, fíjense que podemos calcular los costos unitarios otra vez, ¿no? Digamos para la pieza 201, ¿no? Entonces es lo mismo, hacemos 600 menos 1.5 por 201 y acá vamos a tener aquí estoy viendo algo mal. A ver, son 300. perdón. Y aquí tenemos 300, ¿no? Entonces, otra vez. Aquí, ¿no? 201 por 1.5 son 300. ¿Qué? 301.5. Y al final me van a quedar 298.5. Y entonces la diferencia entre esas dos, de la pieza 201, el costo de la pieza 201 es 300 menos 298.5, que es exactamente 1.5, que es esta tasa de acá, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese problema. Ahora,
¿Qué es lo que está pasando acá? Que estamos haciendo al final de cuentas una aproximación utilizando, o sea, si se fijan, acá estamos dibujando el costo contra los materiales y siempre tenemos ahí un costo inicial, alcanzamos un máximo y empieza luego a decrecer, ¿no? Y lo que hacemos es tomamos para saber los costos unitarios, pues estamos aproximando con diferenciales, ¿no? Diferenciales pequeñas. Entonces, lo que estamos haciendo es decir que la derivada de C respecto de X, bien la podemos aproximar con una secante de ciertos valores adecuados, ¿no? Que en este caso podrían ser X más 1 y el X, ¿no? Pero bueno, esto podría ser más pequeño dependiendo de qué es lo que estemos preguntando. Este es contextual, ¿no? O sea, tenemos un problema donde los objetos son discretos, es decir, no tenemos no nos interesa el costo de media mercancía, entonces pues así es más fácil aproximar las cosas. Ok. Entonces vamos ahora a hacer un problema que tiene que ver con lo que se llaman ecuaciones de o tipo precio demanda. Y lo que vamos a hacer es expresar el precio de una mercancía en términos de la demanda que en principio se está teniendo. Entonces, vamos a suponer que esa relación precio-demanda, en el caso de algún aparato personal, podría ser unos audífonos o lo que sea, pues es del estilo: para hacer esto se necesita un costo base de 10,000. Y le vamos a restar 1,000 por el precio. Y eso significa que puedo expresar el precio en términos de la demanda como 10 menos 0.001 por X, ¿no? Ese es el precio. Entonces, los costos, por otro lado, voy a ponerle un gorro a la P de precio. Entonces, el costo en este caso son 7,000, que es el, digamos, el costo de operación, más 2 por X, que es el costo por, o sea, por cada mercancía que se está produciendo, hay que pagar 2. Ok. Entonces vamos a hacer aquí varias cosas. Primero hay que tener ojo acá, ¿no? La P con gorro no, o sea, sí está bien definida matemáticamente para todos los números reales, pero solo nos interesa la P cuando es mayor o igual que cero, ¿no? De hecho, para propósitos prácticos, solamente nos debería interesar cuando es estrictamente positiva, pero bueno, pensémosla así. Eso significa que 10,000, perdón, que 10 menos 0.001 por X es mayor que 0, y eso significa que 10 es más grande o igual
que 0.001 por X, o bien que 10 por el recíproco de este, o sea, este lo podemos escribir como X sobre 1000, y entonces 10.000 tiene que ser estrictamente mayor que la X, ¿no? Y pues solamente nos interesan cantidades no negativas de mercancía, ¿no? Entonces, el dominio de interés de esta función, que sí está definida para todos los números reales, pues es simplemente las X que están entre 0 y 10.000. Perdón, aquí me falta un 0. Ahora, ¿cuánto es el costo marginal? Lo voy a poner acá. Costo marginal. Tenemos C' es esta constante se va a ir a ver al mago y nos queda simplemente 2. Entonces, ¿eso qué significa? Pues es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando cada vez que hagas una pieza nueva, te va a costar 2, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, fíjense cómo este caso es distinto del anterior en términos de que el volumen de la producción no tiene impacto sobre los costos marginales, sobre los costos de la producción en términos de la tasa de la tasa de crecimiento de los costos, ¿no? Ahora, ¿podríamos calcular el ingreso? Pues sí podemos, porque el precio del objeto y los costos ya los tenemos dados, ¿no? Entonces, el ingreso lo podemos escribir siempre que conocemos el precio como la cantidad de mercancías por el precio, ¿no? Y entonces, en general, ¿esto cuánto va a ser? Pues son 10, esta P también depende de X, entonces tenemos 10 por X menos 0.001 X al cuadrado. Entonces, fíjense cómo ahora no tenemos un ingreso fijo, ¿no? No hay un ingreso fijo, pero sí esto va a variar como una cuadrática dependiendo del volumen de producción, ¿no? O sea, el ingreso sí es una cuadrática, sí es fuertemente dependiente del volumen de la producción. Ahora, ¿cuánto es el ingreso marginal? Entonces, marginalizamos. Vamos a ponerlos en otro. Sí, marginalizamos. El ingreso. ¿Cómo va a quedar? Tenemos R' de X. Teníamos 10X, entonces nos va a quedar 10. Y menos 2 por 0.001 por X, ¿no? Esto es 10 menos 0.002X. Ahora, vamos a ver tres casos. Supongamos que estos son para un volumen de producción de 2000. Entonces, para este volumen de producción, R' es 10, perdón, en 2000, es 10 menos 0.0, o bueno, pongámoslo así, 2 sobre 1000 por 2000,
Estos tres ceros se van a ir a ver al mago con esto. Y nos queda 10 menos 4, que es 6. Si la producción son 5000, R' en 5000 son 10 menos 2 por 5, ¿no? Ya los miles, bueno, si quieren lo ponemos aquí, ¿no? 5000 sobre 1000, bla y bla, y esto es 0, ¿no? 10 menos 10. Y si tenemos una producción de 7000, R' de 7000 son 10 menos 14, esto es menos 4. Entonces, fíjense, quedamos hace dos sesiones que la derivada de una función constante es 0. Es fácil darse cuenta de que si la derivada es 0, significa que en ese punto la función es constante. Entonces, lo que tenemos acá es que cuando la producción son exactamente 5000, la velocidad de cambio de los ingresos es constante, ¿no? Se detiene. Y acá tenemos que va a ser positiva y acá tenemos que va a ser negativa. Fíjense qué es lo que pasa otra vez con este tipo de gráficas, ¿no? Tenemos 10 y a partir de aquí hay una cuadrática, ¿no? Entonces crece hasta un punto máximo. Si dibujamos las tangentes, aquí las tangentes en todos los puntos hasta donde se acuesta tienen pendiente positiva, ¿no? Entonces todos los puntos que están, si aquí se acuesta, todos estos puntos rojos tienen derivada positiva. La pendiente de la recta tangente a la curva en esos puntos es positiva. Y de este lado, una vez que esto se acuesta, vamos a pintarlo si quieren de azul. Aquí se acuesta y en este único punto es 0. Y luego, la pendiente de la tangente es negativa, ¿no? En vez de ser una recta así, es una recta que va decayendo, ¿no? Entonces todos estos puntos de aquí van a tener derivada negativa. Negativa, positiva, 0, ¿no? Ahora, fíjense que es este punto donde alcanza su valor máximo el en este caso el ingreso, donde se acuesta la derivada, donde la derivada se anula, donde deja de haber, aquí hay un crecimiento, se detiene el crecimiento y empieza a decrecer, ¿no? Hay más ingresos y luego empiezan a decrecer, ¿no? Esa es la matemática, ¿no? Ahora regresemos, ¿qué es lo que está queriendo decir esto? Tienes una velocidad creciente de los ingresos y luego empieza a desacelerarse. ¿Por qué? Porque en este punto saturaste el mercado. En este punto ya alcanzaste ¿cómo se dice esto? La demanda, y entonces la mercancía se va a empezar a vender cada vez menos.
Entonces aquí está ese fenómeno de haber saturado el mercado. Ahora, ¿cómo calculamos la ganancia? Pues para la ganancia, tenemos que considerar los ingresos menos los costos. En este caso, los ingresos son 10 por x menos 0.001x cuadrada. Y a esto le vamos a quitar 7000 más 2x, ¿no? Entonces tenemos esta polinomial que al final nos va a quedar menos 0.001x cuadrada. Diez menos dos, 8x menos 7000, que representa la función de ganancia. Aquí ya no le estoy poniendo el piquito. Ahora, ¿cómo calculamos, cómo vamos a marginalizar esta cosa? Entonces, la ganancia marginal son menos 0.002x más 8. Otra vez, vamos a fijarnos en tres valores. P' en 1000. P' en 1000 son 8 menos 2, 6. P' en 4000, ya no 5000, es 4 por 2, 8, menos 8, 0. Y un poco más de 4000, digamos 6000. Ya tenemos algo negativo, ¿no? Son 6 por 2, 12. 8 menos 12 es igual a menos 4. Otra vez, ¿qué es lo que está ocurriendo? La ganancia es una cuadrática, pero va apuntando hacia abajo. Entonces, tienes un valor basal de menos 7000. Es una ganancia negativa, eso significa que cuando X es cero, cuando no estás produciendo nada, estás perdiéndole, ¿no? Entonces, anda por acá, crece, 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 alcanza un máximo y luego decrece, decrece, decrece. Todo este pedazo de color azul son puras pérdidas, ¿no? Pero no es tan importante porque esta zona es donde va a ir creciendo. Va a ir creciendo la ganancia, ¿no? O sea, tienes un tiempo en el que vas a empezar a tener ganancia positiva, ¿no? Que está dado por este cruce de acá. Entonces empieza a crecer esto. Y de nuevo, en este pedazo de acá, rojo, el crecimiento es sostenido. En esta parte amarilla tienes decrecimiento todo el tiempo. A partir de este punto empiezas a tener deudas. Y en este punto verde gordo, la derivada se anula, ¿no? Entonces aquí estamos en el 4000. Aquí son 6, ¿no? Digamos 0,
y acaba negativa, ¿no? Entonces, dejan de haber ganancias después de este punto verde gordo. O bueno, las ganancias, no es que dejen de haber ganancias, perdón. Las ganancias se desaceleran, ¿no? Deja de crecer el volumen de las ganancias. Entonces, pues ese es un ejemplo, ¿no? De un problema económico más o menos sencillo que podemos describir con derivadas de funciones. Otra vez, podemos pensar en ya no en marginalizar estas funciones, sino en, por ejemplo, pensar en valores promedio, ¿no? ¿Qué nos dice el promedio? Ya no la velocidad de crecimiento, sino la tasa de crecimiento. ¿Qué nos dice el promedio? ¿Cuánto de ese costo o ingreso pues se debe a cada una de las piezas, ¿no? Nos da una idea de cosas unitarias, y luego si derivamos esa parte, pues vamos a tener un promedio marginalizado. Pero bueno, si quieren ese, lo podemos ver en una siguiente sesión y ya continuaríamos después con otra cosa, ¿no? Aquí ya más o menos vamos aterrizando en eso. ¿Cómo podemos usar la derivada para aprender a dibujar las gráficas, por un lado? Por otro lado, ¿qué nos están diciendo los valores positivos, negativos o nulos de la derivada de una función que es continua en un intervalo, ¿no? Entonces nos van a decir justo dónde se detiene el crecimiento, dónde empieza a crecer, dónde deja de crecer. Entonces, en procesos de crecimiento es importante lo que nos puede decir la derivada. Pero por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.